Bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Risley Rengifo. Hoy resolveremos ejercicios relacionados a ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Veamos el primer ejercicio. 5 menos x más 1 igual a 625. Vamos a tratar de convertir en bases iguales para igualar los exponentes. Entonces, tenemos que 5 a la menos x más 1 es igual a 625, podemos escribirlo como 5 elevado a la cuarta. Entonces, como las bases son iguales, igualamos los exponentes. Es decir, menos x más 1 igual a 4, pasamos 1 a restar, tenemos menos x igual a 3, multiplicamos por menos 1, x es igual a menos 3. Por lo tanto, tenemos que el conjunto solución es menos 3. Ahora, veamos la ecuación logarítmica. Tenemos logaritmo de x menos 6 en base 3 igual a 2. Para resolver una ecuación logarítmica, lo primero que vamos a asegurarnos es que el argumento sea mayor que 0, para que la ecuación tenga solución o para que el logaritmo exista. Entonces, x menos 6 debe ser mayor que 0. Por lo tanto, x debe ser mayor que 6. Es una condición que debemos tenerlo presente al momento de hallar nuestra solución. Entonces resolvemos la ecuación x menos 6, que es el argumento, por definición del logaritmo, tenemos la base 3, 3 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que x menos 6 es igual a 3 al cuadrado, 9. X menos 6 pasamos a sumar, tenemos que x es igual a 15. Y como x deben ser mayores que 6 y x es igual a 15, consideramos entonces que el conjunto solución es 15. Bien, estimados estudiantes, eso es todo por hoy. Hasta otra oportunidad.